Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias de verdad a los que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales que estoy manejando por el momento. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans. Dos redes sociales completamente distintas y con material, por lo menos en el OnlyFans, exclusivo para esa única plataforma. Recuerden que es paga. Y van a tener abajo una pequeña descripción del contenido que subo a esa plataforma. También van a tener lo que sería el link oficial al video que estoy reaccionando. Si quieren pasarse, darle un like, un compartir y un suscribirse. Súper, súper ayudan siempre. Así que les agradecería. También van a tener enlaces extra como el especial 5.000 suscriptores. Ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco más, ahí abajo lo van a tener. Y dos especiales preguntas y respuestas incómodas parte 1 y parte 2. Se viene próximamente la parte 3. Por ahí abajo lo van a tener. También les voy a dejar mi canal de vlogs que lo creé hace unos días. Y si quieren pasarse por ahí, estoy haciendo como un resumen diario. Si quieren conocer un poquito más de mi día. Ahí abajo lo van a tener. Me encantaría que formen parte de los malditos y malditas gracias. Esta familia que va creciendo cada día más. Este canalcito hermoso. Gracias a ustedes. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá. Le dan a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno. Luciano Pereira tiene ya su propia lista de reproducción, pueden chequearla, fijarse qué reacciones ya tenemos en el canal, sé que me faltan muchísimas, pero bueno, hay unos temas más viejos que se escuchan bastante mal, pero bueno, no puedo hacer nada. Hace poco pude solucionar el tema este del copyright y demás, y ahora puedo poner los audios normales. Y nada, ahora tenemos a Edith Márquez, feat. Luciano Pereira, lleguemos a tiempo, se llama el tema. Espero mucho porque Luciano Pereira tiene una voz, un vozarrón de la puta madre, hay que decirlo así. Un vozarrón, esa voz quebrada o esos cracking ya que tiene incorporados en su voz, los amo completamente. Es una pasada, así que nada, vamos a ver con quién nos encontramos en este pequeño video. Pequeño no creo que sea, pero son... A ella no la conozco. Si me quieren dejar información de quién es ella, cuántos años tiene, de qué país es, y lo que ustedes quieran, información de ella, si son fan de ella, déjenlo abajo en la descripción, así si, al comentario con más información sobre ella, lo dejo fijado. Recuerden que este canal es conociendo artistas por ustedes, así que nada, no quiero ir a Wikipedia, así que eso es lo más frío que hay. Así que ir a Wikipedia y decir este artista es cuando no conoces nada, es lo mismo. Vamos a darle break. Qué loca, qué loca. Wow. Lo que suena este tipo. El querido Luciano Pereira es un vozarrón increíble. Me encanta el vozarrón que tiene. Esa voz. Es un color. Tiene un color de voz mega particular. Mega particular. Y unas notas altas que te vuelan el calzón enseguida. Estoy escuchando unos sonidos. ¿Puede ser? ¿O estoy mal yo? Vamos a ver otra vez. Tenga una oportunidad. ¿Vieron? ¿Se escuchan como voces ahí atrás? ¿O es parte de esto? Yo escucho como voces de nenes ahí atrás. Finalmente escucharnos, sin dudas aceptarnos, porque entendemos que juntos. No, 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 es como lo pusieron así, vieron como me lo estoy escuchando encima y me estoy imaginando, no sé ustedes si les pasó o cuando están escuchando, escucho como copas, escucho como voces, vieron, imagino una mesa grande con toda la familia. No sé por qué, creo que es a propósito estas cositas así, como pequeñas cosas que pusieron ahí atrás.
Lo escuché y escuché el ging y escuché como un tenedor, no sé, o algo así. Me imaginé eso, una familia ahí cenando en Navidad. Mierda. Lleguemos a tiempo para rescatarnos. La fuerza está en la voluntad del amor. Borrando el miedo, limpiamos diferencias. No, la voz que tiene esa mujer. Wow. Hermosa la voz. Bueno, él ya lo conocía, tiene una la voz, como le dije, es una voz que me gusta escuchar muchísimo. Y ella, wow. Un potencial tiene. Espero que ustedes me sepan decir alguna canción. Seguramente tiene un carrerón de la puta madre. Y yo siempre no conozco los artistas. Pero bueno, me agrada eso también. Me agrada no poder conocer a muchos artistas porque los empezamos a traer acá y los empezamos a conocer juntos. Y otras personitas también empiezan a conocer el arte o el qué decir de ellos, así que está bueno. Sin palabras. Dos voces perfectas. Dos voces perfectas se unieron para hacer esta hermosísima canción. Linda, me encantó eso que sentí. O eso que me vino a mi cerebro, a mi mente. En el momento que empecé a escuchar las voces, esos ruidos de copas, de como de cubiertos. Fue algo especial. No había sentido así, o no había como introducido esa información así en una canción. Nada, buena elección lo que hicieron ahí. Estaba bien pensado, estaba muy bien pensado, así que nada, me encantó. Coméntenme qué les pareció a ustedes la canción, las dos voces muy lindas, muy lindas. Nada, sin palabras me dejar. Ambos artistas, espero conocer. Coméntenme la mejor canción que tenga Edith, la mejor canción que tengo para ustedes, o mejor videoclip. Así lo podemos reaccionar pronto en estos días. Así que nada, un abrazo enorme para mí. Esta canción es 10 de 10. Pónganme ustedes qué les pareció y si sintieron una cosa como la que sentí yo, que es algo especial, creo, muy especial. Así que coméntenmelo por allá abajo y nada, un abrazo enorme para ustedes. Que estén mega, mega bien. Abrazotes.